puedes entrar a la derecha. Vale. Buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí. Y ante todo, pues quiero agradecer en nombre de toda la Corporación Municipal a Rosa Aguilar, que es consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, que esté de nuevo en Palma del Río. Y pues, nosotros estamos muy contentos y nos sentimos bastante agradecidos con su presencia aquí. Ella, yo entiendo, lo dirá ella desde luego, le corresponde, pero yo entiendo que viene de alguna forma a apoyar el mundo del teatro, el Teatro de Andalucía, y también la Feria del Teatro del Sur, la Feria de Palma del Río, y también apoyar a Palma del Río. Es algo que le agradecemos y, bueno, está recién nombrada, como quien dice, y le deseamos pues que tenga muchísimo éxito en su gestión, un tema tan importante y tan bonito como es la cultura, porque desde aquí de Palma del Río entendemos que la cultura es un instrumento extraordinario para mejorar los pueblos, mejorar las personas, en la idea de conseguir pueblos con más igualdad, más solidaridad y también con conocedor de su historia y con más capacidad para emprender. Y también desde el punto personal se consigue pues personas que sean más cívicas, más educada, más culta, desde luego. Pero también desde aquí entendemos la cultura, y yo creo que desde la Junta de Andalucía, como también un elemento fundamental de la industria de la cultura. Y en Palma, precisamente, lo que estamos haciendo con la feria es un escenario, una exposición, donde vienen las distintas compañías del sur, las distintas compañías de Andalucía, atraemos los promotores, programadores de teatro de España, y aquí pues se genera una sinergia importante, y creemos que es un elemento de futuros contratos y de proyección de la cultura andaluza y sobre todo del teatro y la arte escénica de Andalucía. Y bueno, nosotros queremos seguir trabajando, desde luego con la colaboración de la Junta de Andalucía, que realmente nos ponemos a su disposición para que esta feria, que ya lleva 32 años, pues tenga un liderazgo, que es el liderazgo de Andalucía, porque es su marca importante en el sur, y nosotros pues vamos a seguir poniéndonos a disposición de colaborar con la Junta de Andalucía, igualmente que la Junta de Andalucía va a seguir colaborando con el teatro. Hay muchas compañías aquí que pasan por Palma, son 26 en concreto, hay estrenos, en fin, que estamos muy satisfechos tal como va la situación, y expresar el agradecimiento por la colaboración que recibimos de la Junta de Andalucía y por supuesto de la presencia y el apoyo que expreso que recibimos por su presencia a Rosa Aguilar. Sin lugar a dudas, yo tengo que decir que la Feria del Teatro en el Sur es Palma del Río, y Palma del Río se convierte en un referente no solo andaluz, sino a nivel nacional. Y yo he querido expresamente, como consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, estar hoy aquí para mostrar mi respaldo pleno y total a esta feria en el sur del teatro, y para mostrar mi respaldo pleno y total al ayuntamiento, al alcalde de Palma del Río, que ha hecho posible que durante 32 años... tengamos una feria que se ha ido consolidando año tras año, que desde todos los lugares ponen su mirada en ella, y que tienen que saber, y por eso también he querido estar, que va a seguir contando con el respaldo, con el apoyo total, la colaboración y la cooperación de la Junta de Andalucía. Pero también he querido estar aquí para hacer un reconocimiento expreso a todo el sector de las artes escénicas. Yo, que quiero abrir de par en par la puerta de la consejería para el diálogo, para el encuentro y para la participación, todo el sector de las artes escénicas
es esencial y fundamental en lo que significa el desarrollo de una política cultural en nuestra tierra. Y por tanto, he venido también a decirle con mi presencia que cuento con ello, para que construyamos el futuro juntos, para que ganemos ese futuro juntos en el ámbito de la cultura, y para decirle que tienen un papel fundamental y un papel estelar en este nuevo tiempo que empieza para el desarrollo cultural de Andalucía. Por eso yo he querido dar ese significado a mi presencia en Palma del Río, que por otra parte es una ciudad que a mí siempre me gusta visitar, porque es una ciudad singular y es un lugar en el que siempre todo el mundo, en primer lugar su alcalde, te tienden la mano, te reciben bien, y la verdad es que los palmeños y las palmeñas siempre están a nuestro lado, reconociendo pues todo lo que caminamos también con este pueblo que es singular en la provincia de Córdoba. De manera que toda esa significación tiene hoy la presencia mía en Palma, y sobre todo he querido lanzar desde aquí, puesto que esta feria en el sur del teatro, en Palma del Río, hace a Palma del Río referente andaluz y referente nacional, he querido hablar a todo el sector de las artes escénicas desde aquí, a todo el sector de Andalucía, para decirle que tienen en la Consejería de Cultura su consejería, que tienen las puertas abiertas y que vamos a hablar y que vamos a dialogar para dar pasos decisivos hacia adelante, para avanzar, para progresar y para generar una situación diferente, desde luego, desde su participación, porque hay en el sector excelencia y calidad, y lo tenemos que mostrar, y para eso hay que dar un impulso y hay que tender la mano de la Consejería, que es lo que pretendemos hacer y realizar. Sí.